Hola Endorsetas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la Enderzone. Hoy estamos de regreso con Final Fighter, un juegazo de peleas con personajes oficiales de la saga de Kingdom Fighters. Y es que el juego cambió de versión, y cuando pasa esto, pues es un relajo con los Links. Un poco como lo que sucedió con el juego de Pokémon que traje hace un tiempo, con la pequeña diferencia que esta nueva versión está mucho mejor que la anterior. Pero eso ya mismo lo veremos. Es verdad, hoy también enviaré saludos al final de este video a las personas que me lo pidieron. Así que antes de comenzar les agradecería que se suscribieran y activaran la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo del canal. Además les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales tanto como en Facebook, Twitter e Instagram. Y como siempre no se olviden que los links del juego los encontrarán aquí abajo en la descripción. Ahora sí, sin más, comencemos. Y bueno chicos, aquí estamos en el menú principal del juego. Como siempre vamos a ver las diferentes modalidades de juego y veamos en qué ha cambiado, porque al inicio me parece que es lo mismo, o al menos de momento. Así que comenzamos de inmediato con el modo Battlefield, que es el modo que más me gustó de la versión anterior. Veamos qué tal está esta de aquí. Perfecto, aquí estamos. Vamos a elegir nuestros personajes. El tipo ya acaba de elegir sus tres. Nosotros elegiremos esta muchachita, este de aquí, y también elegiremos, como ya es de costumbre, a nuestro buen Kyo. No, ¿saben qué? Elijamos este Masuta Saiba. Perfecto, como podemos ver, ya hay un cambio con este personaje. Es más, yo diría con estos dos personajes, son diferentes. Le han hecho unas muy buenas modificas, pero los combos parece ser que son siempre los mismos. Vamos, mi buena Kui. Perfecto, estamos bien. Hemos perdido el tino en este juego, ¿eh? Uy, uy. Oh, no. Ok, vamos, vamos. Perfecto. Dale, dale, dale. Sí, es idéntico, solo cambiaron algunas cosas y me parece que la calidad del video es hasta mejor. Perfecto, ya ganamos, vamos, vamos, que ya ganamos. Otrito más. No. Vamos, dale. Se acabó. Muy bien, muy bien. Vamos ahora contra este Masuta Saiba. Vamos. Round 2. Fight. Uy, uy, uy. Parece que no está bromeando aquí nuestro adversario. Toma esto. Qué bien. Qué belleza. No, 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 no. Vamos, vamos, tenemos que hacer algo. Dejemos de al menos un poquito de vida. ¡Abuken! ¡Bien! ¡Qué belleza, qué belleza! Y te fuiste, de verdad, sí. Un Abuken. ¡No, no, no! ¿Cómo dije? Bueno, pero nos ganó de suerte. Te fuiste. Te fuiste, nuestro buen torito aquí va a acabar con este sujeto. Ahí está. No le dejó ni siquiera respirar. Está muy bien, está muy bien. Pobre Kyo. Vamos, vamos. Acércate. Ok, bueno, ahora sí, aléjate. ¡Qué bestia! Me bajó casi la mitad. Toma esto. ¡Uy! ¡Ah, perfecto! ¡Perfecto! Bueno, esto no está tan perfecto. Vamos, que ya tienes que eliminarlo. Es el único que nos falta. ¡Bien! ¡Perfecto! Por eso me gusta este personaje, porque... ¡Muy bien! ¡Qué belleza! Nos cayó bien eso.
y pensar que me equivoqué. Vamos, vamos, que ya se acaba esto. Uy. Toma, yo también sé hacer esto. Y ahí está. Ahí está, hemos ganado. Tenemos un grado A. Y ahí está. Está muy bien esto. Bueno, ahora sí pasamos de inmediato al siguiente modo de juego, que si no me equivoco es el Arcade. Porque de hecho es así, este modo de juego no lo traje y es más, creo que lo implementaron en esta nueva versión. Si no me equivoco, nos quedamos aquí, en el tercero. Tenemos que luchar contra Kokogal. Y comencemos. Vamos, Kyo, vamos. Ok, no fue un buen inicio. Si no me equivoco, en la anterior versión esta Kokogal estaba bien tuneada. Pero parece que no, ahorita me han puesto bien. Se acabó. Uy. Ok, no. Se acabó. Perfecto. Ahora sí, vamos aquí. Uy, siempre me tiene que dar ese beso. Ok, no pasa nada, estamos bien. Vamos, Kyo, acércate nomás con confianza. A ver, esperen que me están saliendo los combos. A ver, vamos. Dale. Ay, creo que me estoy equivocando. Uy, uy. No pasa nada, ya se acabó esto. Te fuiste. Ya, se acabó esto. Uy, uy. Cuidado, cuidado. No, 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 no. Pégale. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No se hace eso. No, otra vez. No, ya se. Ahí está. Fue un error táctico esto. Ahora sí, pongámonos serios, pongámonos serios. Ok, sí empezamos bien. Cuidado, cuidado, Kyo, no te dejes. Muy bien, perfecto, eso está bien. Eso en cambio está menos bien. Pero ya se acabó, ya ganamos. Vamos, vamos, que sí ganamos. Ok, vamos, vamos. Sí, se fue. What the fuck? Muy bien. Estuvo genial, sinceramente. Muy bien hecho, muy bien hecho. Bueno, ese es el modo arcade. Y ahora seguimos con otro modo de juego. Esta vez toca el modo arena. Elijamos nuevos personajes. Elijamos este, que es nuevo, sinceramente. Es mi personaje favorito. Ya Kyo perdió su puesto. ¿A quién elegimos? Peleemos con el que tiene más. Si no me equivoco, es esta de aquí. Y aquí está Mei. Así que veamos si podemos pelear contra ella también. ¡Qué belleza! Se quita bastante vida este personaje. Esperen, no me salen los combos. Ahí está. Este personaje sí que está bien tuneado. Y bueno, Dorsetas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si es así, no se olviden de dar un buen like a este video, compartirlo con sus amigos y suscribiéndose al canal si todavía no lo han hecho. Ahora sí, pasemos a los saludos. Envío un gran saludo a Doblaje Chafas, a Oriel227 y a RexyGamer88. Ahora sí, chicos, cuídense y nos vemos a la próxima. Bye.